to cause you any pain. Nos trasladamos al pabellón cubierto municipal. Hoy se celebra la primera jornada de vacunación masiva. Han sido citados más de 100 vecinos y vecinas de Castiblanco pertenecientes a los años 1945, 1946 y 1947. Vamos a adentrarnos aquí en el pabellón cubierto municipal, las instalaciones que se convierten en punto de vacunación, para conocer de cerca cuál es ese protocolo y también para conocer los testimonios de los vecinos y vecinas que hoy están siendo vacunados. La primera parada la hacemos justo aquí, a la puerta del pabellón cubierto municipal. Están los voluntarios de Protección Civil. Un momentito, os voy a interrumpir. Como voluntarios de Protección Civil, ¿qué estáis haciendo aquí en esta primera parada? Aquí lo que estamos haciendo es la labor de cogerle los datos a los ciudadanos, y una vez que le cogemos ya los datos, pues ya los pasamos hacia adentro, le van cogiendo la información y ya seguidamente pues ya lo van vacunando. Bueno, comprobáis si es la persona que viene, está en las listas y a la hora, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuál está siendo la incidencia? ¿Hay mucha gente que está viniendo? Están viniendo mucha gente, pero hay también personas que no vienen. Ahí también ha habido alguna incidencia también que, vamos, pero vamos bien. Voy a hablar ahora con los vecinos, los protagonistas de esta jornada. Me dices que hay miedo, ¿no? ¿Por qué? A ver, cuéntame. Hombre, como están hablando tanto de lo que pasa con la vacuna, pues mucha gente dice que no se la pone. Tú has sido desde la valiente y has dicho, aquí hay que acabar con el poner, sea lo que Dios quiera. ¿Cómo vienes? ¿Tu nombre cuál era? Rosa. Rosa, ¿cómo vienes? ¿Vienes con ganas? ¿Vienes un poquito reticente? Sí. No. A vacunarse. A toro por los cuernos. Exacto. ¿Cómo han sido estos meses de confinamiento? Bien. No salgo mucho por ahí. Ahora la cosa ya va a cambiar, ¿no? Tengo por lo menos casa con un patio muy grande que me dedico a mis flores y a mis cosas y no me aburro. No echo de menos la calle. Bueno, ahora ya parece que lo que echo de menos es quitarme esto. Que nos va a dar un poquito de respiro, ¿no? Aunque haya que seguir con las pautas. Esperemos. Esto va a servir para algo. Esperemos. Bueno, pues, ¿estás en la lista? ¿Te han comprobado? Sí. Pues ya para adentro, ¿no? Como por ella, a por ella. El siguiente paso, una vez que ya le hayan tomado nota y comprueban que están en la lista para vacunarse, es este. Aquí nos encontramos con las operarias del ayuntamiento que se encuentran constantemente realizando tareas de limpieza y desinfección. Y bueno, ¿qué hemos hecho ahora mismo? Echarle gel. Desinfectar las manos. ¿Su nombre? Isabel Santiago. Isabel, ¿a qué venimos? A vacunarme. ¿Con ganas o qué? No, yo sí, yo estaba esperándola ya como agua de mayo. ¿Como agua de mayo? ¿Qué va a suponer poneros la vacuna? Hombre, yo creo que por lo menos a ver si salimos de este trance, ¿no? Deseando, ¿no? Que os llamara. ¿Verdad? ¿Cómo os han citado? Por teléfono. ¿Os han llamado por teléfono? Sí. ¿Os han preguntado si teníais alguna patología? No. Nada, eso ya han nada. Dicho la historia. Por lo menos a mi hija, que es a la que han llamado, no la han preguntado. Por lo menos ella no me ha dicho a mí nada. Bueno, estás en la lista, te han dejado entrar. Siguiente paso, echarnos el gel hidroalcohólico para desinfectarnos. ¿Y ahora allí, qué? Y allí me han tomado la temperatura. ¿Y ahora a vacunarme. A vacunarnos. Pues venga, que te vamos a acompañar. When it's over, so se le ha
tomado la temperatura, se ha comprobado que se encuentran en las listas y se han echado el gel hidroalcohólico. El siguiente paso, entregar aquí justo en admisión, como sería como si cuando vamos al centro de salud y entregamos nuestro DNI o la tarjeta, para comprobar, evidentemente, que están en esas listas. Y bueno, ya queda menos, ¿no? Ya queda menos. ¿Cómo se llama? Antonia Barea. Antonia, aquí está usted dando el carnet, la tarjeta, y ahora, por lo que estoy viendo, el personal administrativo le da la segunda cita en la que tendrá que ser vacunado nuevamente. Nuevamente. Antonia, ¿nerviosa? Un poco. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Porque sí, yo siempre he tenido miedo. Hasta el año pasado no me vacuné de la gripe. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No queda otra, ¿no? Ya, ya. ¿Cómo ha pasado usted el confinamiento? Pues bien, porque vivo en el campo y mi hija venía al pueblo a comprarme y eso, así que... Resguardándose, sobre sí, todo, sí, sobre intentando todo. Evitar el contagiarse, ¿no? Por supuesto. ¿Qué va a suponer ahora ponernos la vacuna? Hombre, más tranquilidad, ¿no? Algo de más tranquilidad. Está el personal de admisión ya, que le va a entregar la segunda dosis, me la dejan. A ver, ¿para cuándo sería la segunda dosis de la vacuna? Ya nos han dado la segunda cita. El 6 de mayo de 2021 a las 12 menos 25. Bueno, pues vamos a por la primera y dentro de unos días volveremos a por la segunda, ¿no, Antonia? De acuerdo. Venga, que vaya muy bien. Y ánimo, gracias. Que ya queda... instalaciones de este punto de vacunación masiva. Hablamos también con el alcalde, que se ha acercado para conocer cómo se está desarrollando esta primera jornada de vacunación. Buenos días, José Manuel. Buenos días. Importantísimo. La Junta de Andalucía atiende la propuesta que le realizasteis de ofrecer los edificios municipales y estamos viendo que se está desarrollando sin ningún contratiempo y sobre todo manteniéndose las medidas de seguridad, ninguna cola ni ninguna agrupación de personas. Sí, exactamente. La verdad que nos parece, cuando le ofrecimos a la Junta de Andalucía, al Distrito Sanitario, la posibilidad de que las jornadas de vacunación masiva se desarrollaran en espacios públicos, no quita que evidentemente pues tenemos un buen centro de salud donde la parte que se estaba vacunando es grande, es amplia, pero que sí es cierto que acumulaba personas y que limitaba pues la posibilidad de que bueno, pues estuvieran sentados mientras esperaban o incluso después de la vacunación. El Distrito Sanitario ha atendido y ha visto que, bueno, que lo que nosotros le ofrecíamos pues era positivo, que era pues una alternativa mejor a lo que se venía haciendo, y es la primera jornada de vacunación masiva en el pabellón cubierto, de la cual estamos muy satisfechos, porque aparte de digamos, pues una acumulación que ha habido a primera hora de la mañana, pero después se está desarrollando con normalidad. Y bueno, y estoy aprovechando para saludar a algunos de los vecinos que vienen nerviosos, y les estoy diciendo que bueno, que tranquilo, porque todo va ahí bien, y que la vacuna ahora mismo es la alternativa y que es una de las, y que es la solución, ¿no?, al problema que tenemos y que esperemos que pase pronto. Así que son, pues creo que en torno supera hoy las 200 personas, creo que son 130 personas las que se vacunan por la mañana, 80 en horario de tarde, y luego pues van a hacer una vacunación a 17 personas que presentan problemas de movilidad y van a hacer esa vacunación en sus domicilios. Por lo tanto, más de 200 personas, que creo que es un avance importante y que ya es un porcentaje importante de vacunación en nuestro municipio. José Manuel, en eso quería avanzar. Bueno, estabas comentando antes los testimonios de los vecinos y vecinas, que algunos son reticentes, sin embargo, desde los medios, desde las autoridades sanitarias, desde el ayuntamiento, se invita a que ahora mismo la vacuna es la única alternativa contra el COVID. Han sido muchas las gestiones que habéis venido realizando hasta conseguir que nuestros vecinos no se tuvieran que movilizar a otras poblaciones para vacunarse. Sí, eso era lo más importante, aparte de la vacunación en sí, porque evidentemente es la alternativa, pero que nuestros vecinos no tuvieran que desplazarse como lo hicieron algunos inicialmente
bueno, pues a Alcalá del Río o a La Rinconada, y sobre todo personas mayores de 80, de 90 años, lo cual considerábamos injusto y que al final, pues la realidad nos ha dado la razón. Es decir, no hay ningún problema, ni ha existido nunca ningún problema para que se pueda vacunar a los castilblanqueños en su pueblo e incluso en su domicilio si tienen problemas de movilidad. Creo que lo más importante son las personas, y que tenemos que hacer los esfuerzos que sean desde las distintas administraciones para facilitarle las cosas a las personas. Así que creo que está saliendo bien, que vamos por el buen camino y nada, y felicitar a las personas que están organizando y que están llevando a cabo la vacunación masiva a los sanitarios porque están haciendo un trabajo extraordinario. Para finalizar, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo Castilblanco con respecto al COVID? Bueno, estamos por debajo, sí es cierto que está habiendo un repunte importante y significativo en la provincia y en conjunto en la comunidad autónoma. Esperamos ver, bueno, pues la iniciativa que se toman desde las autoridades sanitarias y administrativas, desde la Junta de Andalucía, ante este repunte, ¿no? Pero en Castilblanco estamos por debajo de los 100 casos, que bueno, que aunque ahora mismo no es una cifra preocupante, pero que sí es verdad que aquí hay que estar siempre alerta, que la prevención y el respeto y la responsabilidad y el sentido común, y lo hago con insistencia y lo digo con insistencia, el cumplimiento de las medidas restrictivas y de las medidas de las recomendaciones de la Junta de Andalucía es lo que podemos hacer ahora mismo, aparte de lo que estamos presenciando hoy, aparte de la vacunación. Por lo tanto, aunque no es una cifra preocupante, pero sí es cierto que aquí hay que estar siempre en alerta, porque estamos viendo cómo va el virus. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por último también, José Manuel, antes de finalizar la entrevista, hay todavía mucha incertidumbre con respecto a los vecinos, en el sentido, se cita a ciertos vecinos, a mí porque no me han llamado, son constantes las preguntas. Destacar una vez más que es el sistema sanitario de Andaluz el que decide los rangos de edad, que el ayuntamiento no es el que controla esos rangos de edad y que ya serán llamados para su vacunación. ¿Se van a continuar las vacunaciones aquí? Sí, exactamente. El ayuntamiento no va a entrar porque en ningún momento nos han pedido, bueno, pues opinión acerca de cómo se va a hacer sino que la responsabilidad y la toma de decisiones con respecto a la vacunación es de la Junta de Andalucía, es de la Consejería de Salud y Familia, desde el ayuntamiento y desde todos los ayuntamientos de la provincia. Respetamos y creemos que cuando se está haciendo así, pues se está haciendo por siguiendo unos criterios y siguiendo unas justificaciones, y por lo tanto nosotros pues respetamos esas decisiones de la Junta de Andalucía a la hora de establecer los rangos de edad y la vacunación. El ayuntamiento desconoce cuáles son esos criterios, cuáles son esas justificaciones, sino que nos avisan con la suficiente antelación para que publicitemos cuándo son los días y organicemos esas jornadas de vacunación, pero desconocemos cuáles son los criterios. El ayuntamiento lo va a respetar siempre y tenemos la confianza de que cuando se hace por algo y nos parece bien. Vacunación. Una vez han pasado por la primera parte, llegan a admisión donde le han dado la segunda cita de la vacuna, que es, sí. ¿Para cuándo la tiene usted, Fausto? Bien, pero, bueno, yo creo que va para mayo, no hay problema. Sí, ahora llegamos aquí, esta zona donde ha vuelto a dar sus datos, ¿no, Fausto? Sí. ¿Y qué le han comentado? ¿Han accedido a qué? Han accedido a mi historial médico. Uh-huh. Y ya está, nada más, que es lo que tienen que tener ellos.
Según me han comentado los sanitarios, aquí se mira pues si tiene alergias, el tiempo que hace que se puso la última vacuna, que me imagino que sería la de la gripe, si está en condiciones de recibir la vacuna. ¿Sabe qué vacuna se va a poner? ¿Cuál es? No sé qué vacuna es. Bueno, por el rango de edad es la AstraZeneca, la Pfizer, y bueno, ahora llega ya el momento de vacunarse. ¿Tiene ganas, Fausto? Pues la verdad que sí. Sí, por lo menos, ¿no? Sí. ¿Qué va a suponer? Pues va a suponer, bueno, más tranquilidad, ¿no? Un poquito de más tranquilidad, de, sí, de poder estar con sus seres queridos, ¿no? Exactamente, ahí con mis amigos. Muy bien. Bueno, pues creo que le han dicho ya que se siente. No quiero paralizar el protocolo y el proceso de vacunación. ¿Le apetece que la acompañemos durante el tiempo en el que va a ser vacunado? Sí. Venga, pues nos vamos a acercar con usted. Me siento aquí, ¿no? Lo primero que ha hecho el sanitario es preguntarle si es diestro zurdo para saber en qué brazo colocarle la vacuna. ¿Y Fausto? Yo soy de izquierda, pero me la han puesto en el sitio. Fausto, ¿listo? ¿Te has notado? Nada. Nada. Bueno, pues ya. Muy bien. Muy a esperar bien. La segunda dosis. A esperar con ganas la segunda dosis. Queda menos, ¿no? Sí, ya queda menos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. This pink ribbon off my eyes. I'm exposed and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. 'Cause I'm just a girl, a little old me. Well, don't let me out of your sight. Just a girl, all pretty and petite, so don't let me have any rights. Oh, getting to hear the moment that I step outside, so many reasons for me to run. Y una vez ya vacunado, el último paso es que tienen que esperar, al igual que pasó el otro día en el centro de salud, unos minutos para, antes de irnos a casa, verificar que no hay ningún problema y consentir. ¿Cómo, Manuela? Muy bien. Muy bien, ¿no? ¿Has notado el pinchazo? No. No. Y me estabas diciendo que tú eras muy positiva y que... Ah, yo sí. Que yo lo que tenía ganas era de que me pusieran la vacuna ya. ¿Por qué? Porque así está una más tranquila, ¿no? Claro que sí. Gracias a Dios, una no ha tenido nada. He estado en casa retenido. ¡Hombre! Como todo el mundo, haciendo el confinamiento todo el sin mundo. Salir. He ido a comprar, de la compra a casa y se acabó. Ya no... Cuidándonos al máximo. Vamos. Y ahora esto que es un rayito de luz, ¿no? Oh, ¡qué alegría, mi alma! Contenta de haberte Hombre, puesto la sí, vacuna. ¿Ahora mismo no te sientes nada? Nada. Ya nada, mismo nada. Nos vamos a ir a casa. Ya, nada, nada. Y el pinchazo me has dicho que nada, ¿no? No, es que no lo he sentido. ¿No te has dado ni cuenta? Ajá. Escuché al compañero... ¡Ay! Él ha dicho ¡ay! Más que yo. El compañero de la cámara lo ha sentido más que oh, tú, ¿no, vamos, Manuela? Bueno, pues nada, ya queda menos para la segunda y se acabó, ¿no? Ya está, mi hermano. Por lo menos inmunizado contra lo el COVID. Lo que menesté es no cogerlo. Exacto. Y pues nada, con ese optimismo es con el que hay que venir a ponerse sea lo que Dios quiera, mi hermano. Muchas gracias, Manuela. Look how
Bueno, y aquí en la puerta lateral de este pabellón cubierto municipal me encuentro ya con la última persona que ha recibido hoy la vacuna en horario de mañana en esta jornada de vacunación masiva contra el COVID. Francisco, ¿cómo nos vamos? Bien, más bien que la más. Bueno, no encuentro nada, ¿eh? Venías con muchísimas ganas, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía ganas que me pusieran ya la vacuna porque ya llevamos bastante tiempo esperando esto y ya por fin ha llegado. Y ya me voy más contento todavía para mi casa. Francisco ha sido la última persona citada. Cuando estábamos hablando dentro, en el protocolo que se había organizado, la entrada es por un sitio, la salida por otro. En el procedimiento de vacunación, los sanitarios han entrado en su historial sanitario y han visto que eras alérgico a qué. A la penicilina. Con lo cual, en vez de 15 minutos esperando, has tenido que esperar... Media hora. Media hora para ver si había algún efecto adverso. Todo perfecto y nos vamos para casa, ¿no? ¿Cuándo vamos. Volvemos otra vez a vacunarnos? Pues aquí tengo el papelito. Venga, ¿ves? 6 de mayo de 2021, a las 12 menos 10, aquí va a estar Francisco clavado, ¿no? Clavado. Pues nada, muchísimas gracias, Francisco. Mi hermano, me alegro de verlo a los dos aquí también conmigo. Y nosotros simplemente, pues hasta aquí, esta jornada de vacunación masiva en la que hemos intentado un poco recoger los testimonios de los vecinos y vecinas que hoy han sido citados para vacunarse, lo que supone para sus vidas, para este fin de esta pandemia, que es un rayo de luz, ¿no?, de esperanza. Y también hemos comprobado, pues, cómo se está desarrollando este protocolo que cumple con todas las medidas, intentándose en todo momento que no haya colas de espera y que se haga de la mejor manera posible para nuestros vecinos. She didn't know, 'cause when it gets too much, I need to feel your touch. I'm gonna run to you, I'm gonna run to you, 'cause when I feel it is right, I'm gonna run all night, I'm gonna run to you. Got the heart of cold, she never lets me down. But you're the one that always turns me on, you keep me coming round.